Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Les cuento que el día de hoy nos encontramos en el Rockefeller Center. Sí, señores, aquí en el centro de la ciudad de Nueva York. Y es que justamente se está haciendo un homenaje al Día de los Muertos, esta celebración tan tradicional y tan importante que se lleva a cabo en México. Así que aquí podemos ver este gran altar. Como sabemos, el altar se hace para recordar a los que ya no están, a esos seres queridos que partieron antes que nosotros. Así que hicieron este altar comunitario donde las personas pueden también venir a traer las fotos de sus seres queridos para recordarlos. Recuerde que este altar se hace con comidas y cosas que les gustaban a las personas en vida. Entonces vean ustedes qué bonito se deben sentir y orgullosos los mexicanos al ver que su cultura se está esparciendo por todo el mundo. Y tenemos aquí justamente una de las esculturas más llamativas. Vengan, se las mostramos por este lado. Tenemos por aquí a Quetzalcóatl. Dice: la serpiente emplumada, el mítico y legendario personaje, el rey de los dioses entre los pueblos prehispánicos de México, cuyo nombre es una combinación de palabras de Quetzal. ¡Wow! Que significa el pájaro emplumado, o la esmeralda Coal, que significa la serpiente. Así que aquí vemos la representación de justamente uno de los dioses más importantes de la cultura mexicana. Hay muchísima gente acá que pasa por todos lados, así que está un poquito difícil. Pero vean ustedes también cómo se resalta el arte. No solamente la cultura, sino también el arte, porque me imagino yo que de verdad que el video no hace justicia para que ustedes vean el detalle, pero cada puntito, o sea, se coloca literalmente a mano para formar esta gran escultura así de grande. Así que vean los colores. Esto es como las chaquiritas, como las cada pepita de plástico. Entonces vean ustedes cómo se va formando cada una de estas para hacer las capas de la serpiente emplumada y formar todo esto hacia arriba. Realmente es muy grande, así que está bien interesante esta parte también. Por acá tenemos al famoso perro que ayuda a cruzar a la siguiente etapa de el inframundo después de la muerte, ¿no? Acá tenemos al Xoloescuincle, que es justamente el perro que ayuda a las personas a cruzar el río en el inframundo. Recuerden que hay como 9 diferentes etapas en ese inframundo, y justamente aquí también tenemos esa representación de ese perro, porque pues bueno, justamente se está mostrando todo este camino y este tema de lo que hay después de la muerte, así que me pareció también algo bien interesante para resaltarlo. Y vean ustedes a este guerrero jaguar que justamente pues está simbolizando la tierra, dice acá. El jaguar es una de las criaturas más importantes dentro de la cosmovisión prehispánica, representa la unión del cielo y la tierra en su totalidad. El guerrero jaguar llamado Ocelopili en lengua nahual era miembro del ejército mexica, que sería el mismo como soldado profesional. Los mayas lo conocían como Balán y era un símbolo de la fuerza y el poder. Oigan, y es que si hay una escultura imponente e impresionante que destaque en este lugar, es definitivamente este guerrero jaguar. ¡Wow! O sea, desde la fuerza, lo imponente, lo grandioso que se ve, los detalles que tiene como de joyas también en su cinturón, es algo realmente muy, muy impresionante y muy bonito. Y repito, sobre todo porque se puede traer el arte a un lugar tan importante como lo es el Rockefeller, donde hay millones de personas de todos lados del mundo. Así que realmente algo por resaltar.
Así que bueno, también quería aprovechar para mostrarles que justamente detrás de donde están estas esculturas está la famosa pista de patinaje. Es también una de las actividades que más se realizan aquí, así que acompáñenme a ver cómo se ve la pista también, para que podamos ver un poquito. Esta es justamente la famosa pista de patinaje que aparece en todas las películas. En estos momentos no está en funcionamiento, pero alrededor de noviembre y diciembre ya la van a abrir, le colocan el hielo y todo eso, porque durante el resto de año pues se utilizan patines normales. Y para nadie es un secreto que la Catrina es una de las representaciones más importantes en el Día de Muertos, y aquí tenemos justamente a la calavera garbancera. Y es que este personaje, que inicialmente fue creado por José Guadalupe Posada, fue rebautizado por el artista y muralista Diego Rivera, y ya después pues se le designó este nombre de Catrina, que justamente es ese tributo a la muerte, porque por medio de esta celebración pues lo que se pretende resaltar es también la importancia de lo que tenemos en vida, ¿no? Entonces, qué bonita tradición, y qué bonito que justamente sea la cultura mexicana la que el día de hoy esté resaltándose aquí en el Rockefeller Center, así que súper interesante. Esta escultura tiene como nombre El Rey. El ritmo es algo que se tiene o no se tiene, pero cuando lo tienes todo. Ustedes déjenme saber a quién les recuerda esta escultura. A ver, no sé, pero yo con ese peinado le doy pinta de Elvis Presley. No creo, pero igual me parece interesante de pronto y sí. Así que miren ustedes los detalles de la cara, como de los brillantes, y una vez más todo el traje está hecho de estas piezas de plástico que son súper chiquititas. En Colombia nosotros le llamamos chaquiras, así que imagínense ustedes todo el trabajo. Vean la chaqueta, vean la camisa, la parte de adentro, todo el pantalón, wow. El micrófono inclusive también tiene los mismos detalles, algo muy interesante, muy llamativo, así que si ustedes andan por acá, wow, estoy segura de que les está encantando esta exhibición de arte. Mexico for Dia de los Muertos last year. Oh, that's so cool. It was really fun, yeah. What part in Mexico? In Mexico City. Mexico City. Oh, that's so cool. I see that you have a very colorful jacket also related with... Yeah, from Mexico City. From Mexico City too? I love it. Whenever I have a chance to go to opera or ballet, I will wear Oh, so you have been one time so far in Mexico? I've been several times, but that was her first time. I live right by Mexico. California. Oh, in California. So you live here in the United States? Yeah. And you go there for vacation or something like that? Right. Oh, what did you think about Mexico in general? Like the culture, the food? Very, very colorful, very inspiring, very interesting. Magic land. Magic land? Oh, that's so cute. So what do you think about like the exposition and the art that they are having today, these cultures and everything? Here, so we haven't really seen too much yet. Yeah, but we are excited to discover. Okay, so that's nice. I hope you enjoy. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Y déjenme contarles que justamente todo esto fue organizado por el Consulado de México aquí en Nueva York, pero también en patrocinio de otras marcas, como por ejemplo este tequila que tiene como nombre Casa Dragones. Así que obviamente el tequila también es una de las bebidas más importantes que más remarcan pues la cultura mexicana. Así que vean ustedes. Thank you.
vean a quién nos acabamos de encontrar aquí, el charro mexicano, el charro mexicano, que sabemos que es uno de los embajadores de la cultura mexicana. Aquí la gente está haciendo fila para saludarlo, para hablar con él, para tomarse fotos con él, así que vamos a ver si nos saluda por estos lados. Y aquí estamos con el charro mexicano. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de conocerte. Para mí es un placer tenerte por aquí. Es que este hombre aquí es muy famoso, casi no me lo dejan llegar aquí porque todo el mundo le pedía fotos. Es que eres muy famoso ya, diga el precio de la fama. No tanto, cuéntame, no ¿de qué parte de México eres? Soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, ay, qué chévere. Bueno, y cuéntanos un poquito acerca de tu rol aquí justamente en los Estados Unidos. Estamos en el Rockefeller Center, el centro de la ciudad de Nueva York, contándole a la gente lo que representa la cultura mexicana, especialmente el Día de los Muertos, ¿verdad? Totalmente, pues la verdad es que estamos de fiesta porque se hace por segundo año consecutivo la México Week Día de Muertos aquí en Rockefeller Center, que es un tributo a nuestra cultura mexicana, preciosa cultura y preciosas tradiciones. Y pues yo estoy muy contento de haber sido invitado por nuestro Consulado General de México en Nueva York para pues vivir toda esta fiesta que se está, he de decirte, Alex, exponerte en diversas partes del mundo de una manera maravillosa. Nuestra tradición del Día de Muertos conquista y sigue conquistando corazones alrededor del mundo, y por supuesto Nueva York, pues no podía faltar. Obviamente que no. Ven y cuéntame cómo surgió este tema del Catrín, porque siempre vemos Catrinas por todo lado, pero ¿en qué momento tú dijiste, bueno, falta el Catrín aquí? ¿De dónde surgió la idea o qué pasó? Cuéntame un poquito. Pues mira, de eso. Hicimos en el 2016 el primer desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Yo tuve la gran fortuna de participar durante 4 años consecutivos en este desfile. Ahí surge este charro, de vez en cuando venía del más allá. Y después la gente me empezó a decir, haz algo con este personaje, haz algo con esto. Y hace 2 años decidí empezar redes sociales y pues nos hicimos virales muy rápido y ya, henos aquí. Ay, qué chévere. Bueno, ¿y este charro sí canta o no canta? Mucho. En la vida real sí canta. Claro. Ay, qué chévere, mucho. Excelente. Y me encanta cantar con mi mariachi. Ay, qué interesante, qué bueno. Y bailar también. Digan, me no encanta. Solamente es el traje, aquí hay talento, mijos. ¿Ustedes qué creen? Ay, bueno, pues muchas gracias. Que viva México, entonces. Y me encanta Colombia. Decirte que me encanta Colombia, no solamente el café colombiano. Me encanta Colombia. Conozco Bogotá, Barranquilla y Cartagena. ¿Sí? Todavía necesito ir a Medellín. Pero bueno, decirte que me encanta. De Medellín no vas a salir, allá te vas a querer quedar. Eso me dicen. Ay, bueno, pues muchas gracias. Y entonces, que viva México, que viva Colombia, que viva la cultura mexicolombiana también. Muchas gracias. Con todo gracias. Gusto. Que viva México. ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Todos saluden a la cámara. ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Eso. Hablar a estas mujeres y dije, ay, tienen acento mexicano, qué lindas están, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿De qué parte de México son? De la Ciudad de México. Oh, qué chévere. ¿Viven acá o viven allá? No, vivimos allá. Oh, ¿vinieron de vacaciones? Sí, con una amiga que sí vive aquí. Y ella es mexicana. Ella también es mexicana. Quiero preguntarles a ustedes como mexicanas, ¿qué sienten al ver su cultura expuesta aquí en Rockefeller Center, en un lugar tan importante aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Qué sienten? Pues la verdad es que nuestra cultura es bellísima. Yo creo que nadie honra mejor a los muertos que nosotros. Entonces, por eso está aquí, porque se lo merece. Sí, de hecho, estábamos hablando como de la imagen de atrás y pues conocemos como toda la referencia, ¿no? Así como este tipo de calaveras son del Templo Mayor, de ahí del Zócalo, de la Ciudad de México, y la verdad es que es súper hermoso transportar un poquito de eso acá, ¿no? Y seguir con tu cultura. Y de darse cuenta que gente de todos los países pasan y se quedan asombrados y conocen y preguntan y dicen, wow, esto viene de México. Así que qué chévere, muy interesante. Pues un saludito para México y que viva México. ¡Viva México! Gracias. Y vean ustedes a mi camarógrafa del día de hoy, María del Mar. Mi amiga, ustedes ya la conocían. Ya me conocen. María del Mar siempre. Pero danos las redes sociales de María del Mar. No. Ya me conocen. Ah, no, ya me no soy tan nueva por aquí. Bueno, María, gracias por ser mi camarógrafa y por ayudarme hoy. Con todo gusto. Y dije, bueno, pero y entonces preguntémosle a María también la opinión de ella, porque María es una artista. Artista en todo el sentido de la palabra. Entonces, sí. Cuéntanos tu opinión, María, ¿qué opinas? Impactante, de verdad que hermoso, hermoso. O sea, ustedes tienen que estar acá en vivo para darse cuenta de los detalles. Estas son piedritas
porque yo le decía aquí a Moni que son de mostacilla, porque la mostaza son pepitas así súper pequeñitas, pequeñitas. O sea, no son chaquiras, son más chiquititas. No, 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 las chaquiras son más grandes. La mostaza, las pepitas son súper pequeñitas. Y todas estas esculturas, imagínense pegar todas esas pepitas hasta hacer una escultura gigante. Gigante. Y seguir el patrón de los colores, porque tienen como forma de mandala unas, otras que la flor, que el pétalo, que organizarlas con las líneas, que no. Siga todo, toda la secuencia. Tienes toda la razón. Bastante trabajo. Admirable. O sea, ¿no? Admirable. Total, total. Qué chévere. Las bendiciones del arte, la belleza de la apreciar belleza del arte. El arte. Este arte viene directamente desde Oaxaca, es uno de los lugares más artísticos donde más sale el arte de México. Así que, qué chévere. Admiración vamos a ver total si, para vamos los artesanos. A ver si podemos lograr hacer a México colombiana, María. Sí. Más tarde me la llevo a comer algo mexicano. Sí, toca, bueno, toca. Listo, toca. Y vean ustedes esta marca de cerveza llamada 2X. Vamos a probarla a ver qué tal está. Hay que mostrar la ID, o sea, la identificación, pero vamos a probarla. ¿Cuál quieres? ¿Una michelada? Sí. Una michelada. ¿Una michelada? La michelada para nosotros los colombianos es diferente a la michelada mexicana, que trae tajín y trae como jugo de tomates. Gracias. Thank you. Mis queridos, y con michelada en mano me voy despidiendo de este video. Espero que les haya podido transportar un poquito de lo que se vivió aquí en el Rockefeller Center y de esta gran exhibición de arte donde sobre todo se pretende resaltar la cultura mexicana y el Día de Muertos, que es tan importante y del cual es una tradición que cada día aprendo más. Así que saludcito, que viva México, y espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales y salud por ustedes.